gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uno de tus obreros ha alcanzado la edad para jubilarse. Mañana tenemos que contratar otro obrero. Poco a poco. Por el momento hemos conseguido que me pueda comer un heladito tranquilo. Total, ¿eh? Que aprovecha el cono. ¡Ah! El gobierno ha patrocinado una excursión escolar para tus estudiantes. Vale. Pues me vendría de puta madre saber en lo que peor vamos. Pero vamos al museo. Mira, justo, al museo. Una reflexión. A ver. A ver. Bueno, no, no. Cuarto año le gusta historia. A cuarto año le gusta historia.
Poco a poco. O sea, sin miedo al éxito, ¿eh? Hostia, que se me ha roto el archivador por lo que sea. Espérate que no voy a poder archivar algo. A ver, hay que tener en cuenta que técnicamente hemos hecho una muy buena estafa piramidal, ¿vale? La cual, mi trabajo, ¿dónde estoy? Es que ni siquiera estoy ya. O sea, yo me he ido a mi puta casa y que le jodan al resto. Yo, mi trabajo en... Mucha gente en el aseo, ¿qué estarán haciendo? Dime. Pues hoy es sábado, ¿no? Los sábados salgo. Que es de los pocos días que me tomo día relativamente libre. Por las noches. Otro sofá por aquí. Y bueno, para que no se... A estos que le follen que solo son tres. Mira, estamos sobreviviendo porque somos una estafa, el gobierno nos ha comprado. Estamos enseñando a gente a ser su propio jefe. Tenemos una cocina totalmente disfuncional, pero que ahora es funcional. Unos baños donde se meten cocaína. Seguramente. Una sala de profesores que es de todo menos funcional. Una sala del personal que tiene una mesa para... ¿Ah? Tenemos el aseo para hacer las necesidades y el aseo de las pajas. Para gustos colores. Un área común para... A pensar qué hacer. La cual, para salir de esa área común, tienes que saltar una mesa. O sea, no nos comemos una demanda porque... Yo qué sé.
Ay. Vale. A ver, ¿cuánto tiempo creéis que nos va a durar la estafa? En algún momento se tienen que dar cuenta de que la gente no puede estar estudiando realmente. O sea, no me jodas. En algún momento se tienen que dar cuenta de que no tiene sentido que la gente esté estudiando realmente. Quiero decir, tenemos un puto pasillo que no lleva a nada. Y que está tapado. A ver, lo que sí que habría que hacer para... hasta que llegue la crisis del Bitcoin y se den cuenta. Exactamente. Se den cuenta de que realmente... no es así como funciona realmente la economía. Entiendo. Vale. Lo primero que vamos a hacer cuando termine... cuando empecemos el siguiente año... el inspector de historia se ha presentado en tu escuela. ¡Ojo! ¡Que somos buenos en historia! Pues ya está, a tope. Sí, no, los he mejorado ya. Es lo que he mejorado aquí. Ahora... luego mejoraré esto para que sean mejores, literalmente. Bueno, de hecho lo podría mejorar ya. Pagar a mejores profes. ¿Para qué podemos, para qué pagar mejores profes cuando podemos pagar exactamente lo mismo a los profesores que tenemos ahora? Y tener los mejores. O sea, a ver, la parte de que estamos haciendo una estafa. En la parte de que estamos haciendo una estafa, ¿qué parte te has perdido? Esto es una estafa. O sea, el director, que somos nosotros, nos vamos a forrar. Los profesores van a coger un porcentaje de ese dinero con el cual nosotros nos estamos forrando. Y los alumnos, que son los de abajo del todo, se van a comer una mierda mientras van a pagar a los de arriba. Exámenes finales. Venga, gente, vamos. Hemos mejorado. Cook Valley ha mejorado. Ojo. A ver, quitando la limpieza, que... qué bueno. Este año no ha sido nuestro punto fuerte, desde luego. Ojo. A ver. Hemos mejorado un poquito en todo, ¿eh? Hemos aprobado una gran mayoría. Y no ha abandonado ninguno, lo cual me parece maravilloso, por cierto. El futuro del país empieza a pesar sobre los hombros del... ¿Ves? Si es que al final una academia militar tampoco está tan mal. Hostia, no.
¿Cómo que regresan 17? ¿Cómo que regresan 17? Si teníamos 15, ¿por qué han regresado 17? Y 19. No me están saliendo cálculos, gente. No me están saliendo los cálculos. Vale, espérate. Se me para que aunque sea todo sea todo así, ¿vale? Nos vamos a beneficiar del subsidio. ¿Vale? Por tu culpa la gente ya no lee. Lo sé bien. No me arrepiento de nada. Nos la vamos a jugar. ¿Vale? En peores momentos hemos estado, ¿vale, gente? No pasa nada. Ya, hay que agrandar todo. Vale. ¿Cómo hacemos esto? A lo mejor puedo... Espérate. Vamos a ver si podemos hacerla lo cutre. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Se puede hacer a lo cutre. Le den por culo. ¡Le den por culo! ¡Le den por culísimo! A los derechos estudiantiles, o sea... ¡Que le den por culo, tú! ¡Vamos! Que no nos da el dinero, que eso lo tenemos que hacer luego. Que no nos da. O sea, para que te hagas la idea. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Nos va a dar muy justo, ¿eh? Sí. Lo sé, o sea, eso. Pero no podemos dejar que pase el día. Porque como pase el día, dejémoslo en que nos crujen. Y también hay que aumentar el área común. Hay que aumentar todo.
Tense prisa. Vale. Nos la jugamos. Vamos a tener que hacer otro baño. Vale. Hemos aumentado en 20. Vale. Otro fregadero aquí. Otro banco aquí. Otro aquí. Que esto va a ser área común. Vale, vamos a tener que hacer otro baño. ¿Cómo caía? ¿Por qué hay dos que no tienen...? ¿Claro, coño? ¿Pulsamos a uno? Supongo que sí que merecería la pena, ¿no? No se da cuenta de que... Oye, ¿por qué tenemos una palmera aquí? ¿Por qué tenemos una palmera aquí? Decoración. Ah, bueno, pues ahí se va a quedar la palmera. Vale. Bueno, pues cuando se entere de que ahora va a tener un baño aquí, va a flipar el compa, ¿sabes?
Yo también. Pero no vamos a hacer muchas preguntas. Por si acaso no fuese. Escúchame, si te has dado cuenta ahora de que tienen un problema grave, enhorabuena. ¿Qué?